Vamos a terminar con un caso que desde ayer ha estado en la palestra. Recordemos que el boxeador Robeysi Ramírez informó que en la embajada de Cuba en Japón, fíjense, escuchen esto, la embajada de Cuba en Japón prohibió al boxeador utilizar el himno y la bandera nacional de Cuba, que no es ni del Partido Comunista, ni de ninguna dictadura, ni de nadie, le prohibió utilizar la bandera y el himno en una pelea que tenía hoy para revalidar su título como peso pluma. Él ayer denunciaba este problema que tuvo. Vamos a ver el vídeo donde él lo decía. Esto, miren esto, me acaban de informar que más allá del himno, que tampoco no es de ellos, que no puedo subir al ring con la bandera, ni en el short, ni con la bandera puesta, con nada. Qué locura. Indiscutiblemente están pendientes. Les duele que uno tenga éxito fuera de Cuba. Eso es lo que quiero que todos los que aún no han tenido el valor de hablarlo, si no lo han hecho, se den cuenta de lo que son capaces esos HP. Te tengo que comentar que hace unos minutos me acaba de informar la promotora de aquí que hay una situación con el tema de los himnos. Como tú sabes, los himnos se dan durante la pelea, ¿verdad? Y más en tu caso, con una pelea de campeonato y una presentación oficial. Sin embargo, y muy, muy penosamente, la embajada del gobierno de Cuba contactó a la televisión prohibiendo el que se toque el himno de Cuba en tu pelea. Yo hablé con el promotor y tienes la alternativa o no utilizar el himno, en cuyo caso tu oponente no goza el himno. Entrar con el himno de Estados Unidos. No entrar con el himno de Estados Unidos. O entro con el de Cuba o entro sin himno. La realidad es no voy a... Es mi patria, que es falta de respeto. Y falta de respeto. Y disculpa que te diga esto a minutos de pesaje, pero... No, que realmente no afecta lo que es la pelea, pero... Qué bueno que esté grabando para enseñarle todo esto al mundo. Yo estoy en Japón, ya no tengo nada que ver con esos comunistas y aún así me prohíben un país que no entiendo cómo Japón cae a los pies de esa isla tan pequeña que son unos hijos de puta a permitir que yo no entre con mi himno, que soy cubano, una estupidez. Pero tú tranquilo, sabes que eso se lleva en el corazón y eso a ti nadie te lo quita, ni mucho menos un gobierno de tiranos como... Wow. No, dale. Es una falta de respeto por parte de la embajada cubana. Eso es para que todo el mundo entienda lo que es el comunismo y por qué yo estoy en contra de todos esos comunistas que nosotros, habiendo nacido en esa isla, somos negados por ese gobierno. Ya después, estando en Japón, tratando de controlar lo que yo puedo hacer con mi vida, y la embajada cubana, todos esos embajadores que están aquí en Japón viviendo la vida cuando el pueblo está allá pasando hambre. Yo que estaba aquí en Japón viviendo la vida y en vez de venir a apoyarme, lo que hacen es prestarse para la gracia y la falta de respeto. Pero bueno, solamente digo patria y vida. Amén. Continuamos con patria y vida. Y libertad, eso no va a fallar. Y es la libertad, acuérdense de eso. Miren, la L de libertad. Ahí estaban viendo la denuncia que había hecho ayer Robeysi en sus redes sociales, compartido el vídeo en el momento que se lo dijeron. Lamentablemente la jugada que tomó la embajada de Cuba en Japón, que no representa para nada a todos los cubanos que estamos orgullosos de Robeysi, que mantenga su título, le salió el tiro por la culata. Robeysi logró ganar mantener su título de peso pluma en el boxeo, y voy a leerles ahora lo que dice el periodista José Raúl Gallego al respecto, que Robeysi ganó su pelea por KO. No pudieron afectarlo psicológicamente con eso que hicieron horas antes del combate, al contrario, entró al ring con el otro himno que los cubanos le cantaron a la dictadura en las calles el 11 de J, Patria y Vida, y al final, cuando se ganó el micrófono por ser el vencedor, recitó con su voz el himno nacional, que antecede a la dictadura y que nació para luchar contra un régimen despótico similar al que hay ahora en Cuba.
Justo tengo por aquí el momento en que él está recitando el himno nacional. Tres cubanos que la patria os contempla orgulloso. Además hay una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Patria y vida y libertad para mi Cuba. Me siento contento, feliz, el trabajo se hizo. Agradecido con Stitch por las palabras que me dio en la esquina, que nunca había visto a un peleador seguir al pie de la letra lo que decía en la esquina, y eso es lo que me ha llevado hasta aquí, sin autosuficiencia, mi talento y el gran equipo que he formado, que gracias a ellos estamos demostrando al mundo lo que somos. ¿Qué fue más difícil, ganarlo o defenderlo? Mira, yo siempre valoro todas las peleas. Cada pelea es un reto distinto, y más allá de que sea por título o por una defensa, es importante, me empeño bien en la estrategia, en lo que hay que hacer, y el resultado está después. Más allá de pensar de que hay que ganar o hay que retenerlo. Es más, ganar sí o sí, la recompensa viene después. ¿Qué sigue? Tú sabes, se viene unificación, defender lo que venga. La empresa sabe que yo estoy ready para venir a Japón, a Escocia, a Inglaterra, a México, donde haya que pelear, yo siempre voy a estar disponible a hacer mi trabajo. Fue en que de nada le sirvió a la embajada de Cuba en Japón prohibirle cantar el himno nacional de Cuba y entrar con la bandera nacional. Él es un cubano que vive hace muchísimos años fuera del país, que está muy orgulloso de ser cubano y que simplemente está pidiendo la libertad de Cuba. Se llama libertad y se llamaría democracia si en Cuba existiera. Voy a leerles lo que dice José Raúl Gallego, un periodista independiente que pueden seguir, que tiene muchísimas buenas informaciones. Dice que mostraron una vez más ante el mundo que son un régimen abusivo que desprecia y castiga a los cubanos, aun cuando han escapado, queriendo quitarles todo, sus libertades, sus propiedades, sus derechos y hasta sus símbolos. A los ojos de ciudadanos en otros países, esto que hicieron, prohibiéndole a un cubano usar su himno y su bandera, es inconcebible. Desde luego que es inconcebible que prohíban esto. Que esto que ha pasado nos sirva a nosotros de lección para cuando vengan convenientemente con el discurso de política y deporte, no se mezclan armar fintas tipo Tin Acere, lo dice en referencia a lo que pasó el pasado Clásico Mundial, ya sea en la pelota, el voleibol, el fútbol o Quimbumbia, son los mismos. Nada ha cambiado, la raíz de tratar a los deportistas, de los cubanos en general, como si fueran de su propiedad, sigue ahí, y por una semana de alegrías nos devuelven años de humillación y atropellos contra los atletas y contra nosotros. Es triste que cualquier gobierno, cualquier partido se crea que es propiedad suya, en este caso la bandera cubana, o el himno nacional de Cuba. Es lamentable que suceda esto, no se puede permitir, porque es que no es propiedad de ellos, no es propiedad de ellos para nada. Gracias a Dios y gracias a su talento, el Tren Ramírez, como es conocido, pudo mantener su título mundial de la Organización Mundial del Boxeo, ganó por un KO técnico frente al japonés Satoshi Chimizu en el Ariake Arena en Tokio. Desde aquí, de verdad, mis felicitaciones para él y para los otros cubanos. El deporte no es mi fuerte, pero bueno, quería tocar este tema porque es que indudablemente llevaba a comentarlo con ustedes. Nadie es dueño de la bandera, ni del himno, ni de ningún otro símbolo patrio. Cuba no es del Partido Comunista, ni Cuba es del régimen, ni Cuba es de absolutamente nadie. Todos los cubanos deberíamos tener derecho sobre el país y poder decidir sobre el país, que es lo que estamos pidiendo hace muchísimos años.